entre Jerez. Una bandita que estábamos detrás de ellos, son seis ellos. ¿Verdad? Hay un delincuente, ellos llaman que está el apodado del Flaco, algo así. Y la patrulla se encontró con ellos frente a frente. Cuando llegó la patrulla, una vez le entraron, le dispararon, de hecho repelieron la agresión. Esa persona que está herida fue que cayeron en el motor. Al caer se le cayó la pistola. Recogen la pistola, le tiran a la patrulla. La patrulla le repele la agresión y ahí es que lo hieren. Los demás cuatro escaparon. Se dice que hay un tercero que está herido. Eso es el informe que tenemos, pero todavía no podemos confirmarlo. La población sigue percibiendo que hay atracos. Supuestamente allá mismo en el Perú, esta mañana atracaron a un joven y le quitaron un motor. Sí, sí, tenemos una ola de atracos ahora mismo aquí en Moca bastante inmensa. Incluso ayer me reuní con el coronel de investigaciones para eso. Vamos a hacer unos cuantos operativos y vamos a tomar medidas sobre eso, porque hay una bandita por ahí que no son de aquí, supuestamente, la información que tenemos, y estamos detrás de ellos. ¿Cree usted que un futuro pueda controlar aquí el pueblo de Moca? Bueno, no la palabra control no trae para asegurar, pero vamos a hacer lo posible porque eso llegue a su mínimo de un nivel. ¿Qué mensaje de aliento le puede dar el pueblo de Moca? Bueno, que no se desesperen, que confíen en las autoridades nuevas que están aquí, tanto como la informada, como la investigación, somos nuevos todos, con oficiales académicos, jóvenes, con mucho brillo de trabajar, y que esperen respuesta, que respuesta van a tener. Entre Jerez.